tenés que elegir entre, según la producción, asado, helado, mate, dulce de leche, empanadas, no vale, ya sé igual lo vas a responder, pizza, locro, choripán, alfajor o milanesa. Lo que pasa es que me das el changuí de dos por dos motivos. Y vas a decir empanadas. Para mí a las empanadas no hay con qué darle, claro. Pero en popularidad la milanesa. Milanesa mata empanada. Si tuvieras que comer una comida de aquí hasta el día que se terminen tus tiempos, ¿elegís empanada por sobre milanesa? No, todos los días. Todos los días milanesa. No, todos los días milanesa. Todos los días para milanesa. Para mí, sin duda. Es más versátil, totalmente. No te aburrís. No te aburrís. Claro. Del asado te aburrís. Es rico el asado. Sí, de la pizza. Te aburrís. No, y aparte la empanada es pesadita. Claro. O sea, la empanada, la masa de la empanada está hecha con la comes frita, con grasa. ¿No? E incluso aunque no sea frita, la masa está hecha con grasa. Claro. Es más pesada. ¿Cuántas milanesas se come Morando? 3. ¿De qué tamaño? Tamaño chiquito, sí, tamaño normal. La medida milanesa debe ser de 20 centímetros por 15 centímetros. Ah, es un montón. No, no, pero me puedo comer tranquilamente. Es una barbaridad. Bueno, caballo. Va a ser la que van a venir mañana. Sí, ¿en serio? Del tamaño de ese platito rojo. A mí me gustan las de Petersen, que le mando un abrazo. Sí, abrazo, se las compro. No, y ayer hablamos del sándwich de milanesa tucumano. Claro. Eso me lo perdí. Sí, qué rico. Sí, ¿es rico el sándwich de milanesa tucumano? Es muy rico. Pero las empanadas son tucumanas. También. Y la diferencia con las empanadas es que tiene... realmente le hace la diferencia al sabor que esté cortada a cuchillo. La gente cree que es una tontería eso, pero no lo es. Porque a ver, cuando tenés un relleno que se despedaza, es otra comida. Me da hambre esta hora, No, ahora hay de todo. Hay empanada de osobuco, empanado de bondiola. Entraña vacío. Oh, con proboleta. Decime una cosa, ¿ya venís almorzada vos a este programa? Yo no almuerzo. No te puedo creer. Bueno, mirá cómo está. ¿Cómo flaca. No, ¿cómo no almorzás? No, nunca almuerzo. Nunca. Hace mil años. Pero desde hace mal, chica. ¿Y qué desayunas? No, desayuno bastante. Una cazuela de mariscos. Desayuno un bol que tiene cereales, yogur, frutas. Qué rico. Dos tostadas con mermelada. Está bien. Un café con leche, un jugo de naranja. Desayunas fuerte. Ella va también, ¿eh? Bueno, ahí, eso hacen los americanos, claro. Un brunch. ¿Sabes dónde esto empezó? Cuando yo en Tucumán laburaba y estudiaba. Y si yo paraba para almorzar, me dormía a la hora de ir a la facultad. Venía un nonito. Meter ese gran desayuno, saltearte un poquito el almuerzo, cenar bien tempranito. Tipo 7 de la tarde, sí. Como hacen y listo. Sí. Y vivir en Londres, ¿no? Porque acá es imposible esa vida. Me parece que con una meriendita tranquila y una cena. Mira, yo había tomado. Dice que dijo una boludez. En general, afuera comen nutrido. De hecho, los mexicanos comen frijoles, cosas fritas, huevos. Comen como el orto. Almuerzan, digamos. Sí, almuerzan a la mañana. No es cultural en la Argentina y vos tenés que tener tiempo. El argentino por ahí se hace una tostada y se raja. Para mí es muy buena la que dice Johnny, que lo hacen en Europa. En Estados Unidos. Un montón de lugares del mundo. Sí. Hubo un año que hice un programa de 8 a 12 en la radio, entonces no quería comer en la radio porque estábamos haciendo el programa. No está bueno. 7:15 de la mañana. 7:15 de la tarde. Bien tempranito. 19:15, milanesa, todo. La cena a esa hora. Pero y me levantaba. No, no, porque volvía a tomar un tecito. Te da hambre a las 11. Y al otro día me levantaba, ¿sabes qué? Livianito. Cami, livianito. ¿A qué hora cenas vos, Cami? Contame. 21, 22. Para mí es el horario ideal. Igual. Depende de a qué hora trabajás. Yo creo que los periodistas adaptamos la hora de la comida a nuestros trabajos. Sí. Bueno, yo como a las 10:30, 11 a veces. Claro, yo llego a mi casa ahí. Es por nuestro laburo. Y después te vas a dormir con la comida acá. Lo peor que hay para la digestión es el horario de la primera mañana. ¿Ah, sí? Para mí es lo peor. Y bueno, Longuardi es flaquito igual, ¿viste? Sí. No, pero ese horario... Acá en el estudio, no te... O es Willy el que tiene... Ese horario te obliga... Desayunás 3 veces. Claro. Si no te tranquilizás ahí, no te ordenás con las comidas. Lo peor que es no organizarse. Tenés que siempre una colación. Y tenés que cumplir. Pero entonces vos con lo que desayunas a la mañana tirás hasta qué hora. ¿Hasta la merienda? Hasta tipo las 4:30 que salgo de acá, me tomo una merienda. ¿Una merienda qué? Y un sándwich de milanesa. Ayer... No. Cristina no puede creer, a mí me dice este boludo. No, ayer me tomé un café con leche con un chocolate. Qué rico. Y luego cené tipo 9 de la noche. Ah, está bien. En el medio entrené. Comes poco igual, es poca comida, muy judía. Bueno, nena, me comes poco. Y encima entrenas. Claro. No, pero un chocolate, pasa es que cuando entrenas necesitas meter algo fuerte. Sí, azúcar. ¿Qué chocolate comes? Un chocolate. ¿Pero qué? ¿Qué tipo de chocolate?
No, esto era negro. Un chocolate que me había traído de viaje. Comandante. El Dorima. Chico. El chico este. ¿Tenía algún tipo de condimento especial? ¿Esos que vienen con naranja, con sal o era un chocolate común y corriente? Las pasas de uva. ¡Ay, qué rico! Las pasas de uva con el chocolate. Muy bien, coincidimos. Bien. Excelente. ¿Te puedo decir que me traiga a mí también? Pero ya volvió. Podría socializar un poquito el chocolate. Oh. Sí, podés socializar. Eso es lo único que pedimos. No, hoy se fue a hacer un ejercicio militar no sé dónde. Apá. Sí. ¿Cómo está, no? Vi que están loco. Con el tema de Malvinas, ¿no? No, y el sábado hacen el cambio de guardia en el... Ah, vi en eso. El primer cambio de guardia. Todos los primeros sábados va a haber cambio de guardia y no sé qué. Tipo Londres. No sé, pero no, porque está bueno lo de los granaderos, lo, patricios. Cambio de guardia. Yo mucho de esas cosas no entiendo. Ah, yo ahora no, yo sé tampoco. Todo. Pero bueno, está bueno. Y va a haber como un ejercicio aéreo, ¿no? No sé, un ejercicio, el sábado. ¿Sí? No sabemos, no, están practicando aviones, sí. No sé, algo. Por lo menos de los regimientos sí va a estar. Ahí está Petri, mira. Divertido. Top Gun. Pero no sé, a mí ¿se me... subió al avión o no al final? Sí, se subió y aparte que era la foto, todo. Con todos los... Pero para, manejó, yo, a mí piloteó, ¿no? No, ¿cómo va a pilotear? Bueno, Milei... Son años de entrenamiento, no. Milei iba a ir atrás con un piloto adelante. Bueno, ¿cómo va a pilotear un caza, boludo, que va a 2.000 kilómetros por hora? Dijo que iba a pilotear. No, es copiloto. Copiloto. Sí, porque es medio, o sea, hasta para subirte tenés que hacer... Un entrenamiento de 4 o 5 horas, creo, más. Pero también los ejercicios de si te tenés que eyectar, porque... Claro, tenés que tirar acá. A mí, te digo, me da un poco de miedo eso, ¿no? Sí, pero no. Obviamente, no hay ninguna chance que me suba. A mí me gustaría subir igual, pero sí. En eso, viste, yo soy medio como... Cagona. Lo miro desde acá. Vos te subiste en helicóptero, ¿no? Una vez. Varias veces. Con algún funcionario. Hicimos, en una nota, ¿no? En una nota que hicimos para la cornisa. Fuimos a mostrar una visa por arriba. El peor viaje de mi vida para cubrir una nota, escucha esto. Bueno. Era el gobierno, era la presidencia de Menem. El gobierno de Dualde en la provincia. Y estaba, no sé, ya no me acuerdo qué cargo era, el Pato Galmarini. Sí, iba a hacer unos operativos a Mar del Plata. Me mandan a cubrir. Íbamos en un avión. Estaba el Pato Galmarini, estaba Beto Casella por Revista Gente. Mirá, Beto. Estaba mi camarógrafo y estaba yo. Y el avión era una pulguita, no un avión. Era y hélice. Nos agarró una tormenta. No. Dicen que es terrible, ¿eh? Yo te juro que creí que mal. Me moría. La pasan mal. Sí. Creí pasan que mal. Me moría. No, se pasa un pájaro el avión y iba a morir con el Pato. Porque además la gente está acostumbrada a viajar en avión de línea. El avión de línea tiene muy poco movimiento. Está pensado para pero eso. No, cuando viajas en un avión privado chiquitito, no sabes hacia el miedo. Pasa un ave y se mueve. Qué horror. Pero no sabes el... Pero tuve miedo. Sí, sí, sí. O sea, miedo. De morir. Yo nunca viajé, pero dicen que es terrible. Después una vez me pasó cruzando la... Iba a Estados Unidos y me pasó cruzando la zona del Caribe, esas tormentas eléctricas, sí. a hermanas de los huracanes, ¿viste? Sí, de esa zona. Sí, sí. También ahí vi las estrellas y la luna feo. ¿Qué prometiste ahí? Claro. Te juro si que... Si me salvo... Lo que me sorprendió es que en esos momentos del miedo que tenés, querés ver todo, entonces te ves toda la película de la tormenta porque no que te querés perder nada. Claro. Y yo digo... Hoy digo, pero ¿para qué lo miraba? A un helicóptero no me subiría, ¿ves? Yo no entiendo vos cómo te subiste. Yo subí varias veces. Me da miedo que se lo lleve el viento el helicóptero. Como todo, mientras más chico, más se mueve y más miedo te da. Aparte y es medio raro. Aparte medio traicionero el helicóptero, ese, ¿viste? Ese. Un cable. Claro, no. Mirá el accidente este, de ¿te acordás del el Brito? Sí, claro, ah, el Brito. Bueno, sí. Bueno, el de Carlitos. Carlitos fue raro. Comillas. Sí. Eso fue raro. Preguntas, Brito accidente. Se murió en un accidente. Sí, también. Piñera no fue también en un helicóptero. Sebastián Piñera, sí, terrible. ¿Fue en un avión? No estoy dudando si fue en un helicóptero. Helicóptero. Ever Viana, el cantante de Los Paralamas, sufrió un accidente en helicóptero. Él quedó cuadripléjico y la mujer murió. Terrible. Sí, sí, Piñera era. Pará, y el de Gioja, el accidente de Gioja. Pero se salvó de milagro. Es inmortal. Para mí, Gioja nació de nuevo porque. Y está bárbaro, Gioja. Estuvo grave mucho tiempo. Sí, claro. ¿Y que Bernie Manem conducía él? No. Pero Bernie maneja. Bernie, ¿sabes? Creo que sabe pilotear. Había un piloto, son helicópteros que no escuchas nada adentro, tenés auriculares, todos son muy grandes, tiene unas cámaras recontra profesionales. ¿Mirá? Pero te da un poco de... Pero pensá que atraviesa toda la ciudad en 2 minutos. Macri piloteaba, ¿no? Macri, Mauricio. Macri, ahora tengo dudas, no sé. Daniel, Haddad. Sí, Haddad sí. Haddad tenía un helicóptero, sí, era el helicóptero de C5N. Sí.
Y piloteaba él también en Canal 9. Pasaron cosas raras con ese helicóptero, ¿no? Igual me acuerdo la moda de los helicópteros en la tele empezó con 9 Diario, con el famoso Raca MD. ¿Te acordás? ¿Cómo? ¿Cómo? Miren ahí cómo está pasando. Iba claro. Enfocado en lo de la banquina. ¿En los 90? Miren cómo lo pasa por la banquina. Moltoni, sí, sí. Moltoni relatando las carreras y las carreras de lancha de Scioli. Eso sí me acuerdo, en 9 Diario. Sí. Sí, ¿transmitían en vivo desde el helicóptero? Sí. Hacía, no era de en vivo, era hacia el relato y después se mandaba el cassette con el relato. Claro. Pero eso era... Competía contra nadie, Scioli, ¿no? Era medio raro eso. Pero esos relatos eran como... ¿viste? Sí. Le limaba la bujía lo de la competencia. Tengo un audio para compartir con vos, Cristina. Bueno. Necesito tu opinión antes de que nos vayamos. Vi en TikTok una joven que fue a hacer compras a un shopping muy caro. Con ese tema lo quería matar. De ayer. Escuchame una cosa. Vos seguime a mí que esto le importa a la gente. Yo te sigo hasta donde vos quieras. ¿Lo tenés? El de 2 millones. Escúchame, yo quiero saber, vos que sos una mujer elegante, viniste con muy buen olor hoy a la radio. Hoy entró, abre la puerta que tiene y se siente. Sí, sí. ¿Escuchá esto de una chica que es real, todo lo que paga por la pilcha, a ver si a vos te parece normal o no? Este total look sale ni más ni menos que 2.132.000 pesos. La polerita, el jean y estas botas que me volvieron loca. Pasé por Diesel de Paseo Alcorta y les quiero mostrar un poco lo que vi. Podemos hablar de esta cartera, salía 486.000 pesos. También estaban las carteras haciendo juego con los topsitos de lana. Me enamoré de esta bota de jean, como les explico. Vi este vestidito, pero me parecía bastante largo, salía 500.000 pesos. Me probé unas cositas como este corset negro que salía 310.000 pesos. Me encontré con este perchero de denim y me probé este vestidito. Me parece muy cute. Salía 875.000 pesos. Y por último me probé esta polerita que me pareció hermosa, muy cómoda y súper canchera. Salía 398.700 pesos. 400 lucas una polera y 900 lucas un vestido. Pero sí, claro, pero es imposible, Cristina, esto, ¿no? O mira, estás buscando la... Estoy buscando Diesel UK. UK, está muy bien. Está bien, para hacer la comparación. ¿Querés que te diga? Creo que el Diesel de acá se le va la mano. No, claro. Si el Diesel de afuera es mucho más barato. Sí, igual Diesel es caro, ¿eh? Es no, caro. No, pero... ¿Pero hay gente que paga 800 lucas un vestido? ¿Cómo puede ser? Se gastó un palo, ¿no? Dos palos. Para dos mí palos. Está dos palos. Zafadísima. Es una chica con una posición muy cómoda. Zafadísima la ropa. Le mando un beso a Georgie. Chicos, la ropa acá están totalmente locos. Están totalmente locos. Acá estoy mirando... quiero ver si es Diesel. Sí, pantalones Diesel, que es una marca muy cara, 70 libras. Pero te insisto, bueno, ahí tenés. Sí, 70 libras, 70 ¿me libras? ¿Me entendés? Acá el pantalón te sale 3, 4 veces más que lo compras. Y dije Londres para ponerte uno de libras. Un lugar caro, en libras, que es uno de los países más caros del mundo. Una ciudad más a mí me parece que se le va la mano a Diesel Argentina. Se le reba la mano. Un saludo a la gente de Diesel Argentina si nos quieren mandar un beso. Sí, un beso, que se nos metan. ¿Pero cómo puede costar 800 lucas un vestido? No, yo no lo puedo creer. Me parece, es insólito, $800. De verdad no conozco a nadie. Me parece no, lo más raro que la gente. ¿Cómo no vas a conocer a nadie? Yo no te quiero pinchar el globo. Porque o sea, boludo, vos no me vas a hablar, pelotudo. No me vas a hablar que yo sé dónde comprar, boludo. Pero no, yo no compro un Diesel. Pero hay gente que va al patio Burri, boludo. Vos estás con este tema desde ayer. Y yo creo que esta chica es mentira esto. ¿Cómo va a ser mentira? ¿Cómo va a gastar 2 millones? Me estás no gastó los 2 millones y lo probé después para hacer el videito que vos compraste como un gil. Y lo dejó todo en el vestuario. Alguien que le explique. Alguien que le explique que es un chivo de Diesel. ¿Qué va a ser? Que no. Es el peor chivo del mundo. Bueno, no sé. A ver, con 2 millones son $2,000. $2,000, sí. Sí. Te vas. Para eso te compras una cartera de marca linda. Claro, vas ahí donde compra Cristina. $2,000, me compro 200 remeras. No me compro Cristina, nada. No vos. Ah, Cristina. La Cristina mala, no la Cristina Kirchner. Buena. Vos sos la Cristina buena. Cristina tiene unas carteras increíbles. Bueno. ¿Cuánto vale una Louis Vuitton buena? $2,000. No, hay muchas mucho más caras. Pero acá no hay. Acá no hay para comprar. Tenés que ir a Nueva York. Pero digo, una cartera para gastar 2 millones de pesos en cosas que afuera salen mucho menos. Hay que tener una cartera de dos palos. No hay chance que me gaste 2 millones de pesos en ningún lugar de ropa. No, me parece una. No, pero es que acá se van, se están locos. Bueno, el tema es que también los precios se fueron al demonio. Te juro que están. Hay que buscar y hay que buscar, porque hoy las marcas están tratando de vender y bajan los precios. Hablamos de ropa, Cristina. No, es una locura. Hay zapatillas muy lindas que el otro día no las compré, pero me gustaron unas que valían 250.000 pesos. Las ON. Las zapatillas de Federer. 250.000 pesos. Las zapatillas de marca son bueno, claro. Pero debe decir claro algo. Que decir, barato. No están mucho más caras que afuera, porque afuera están 150, $200. Bueno, hay mucha diferencia. ¿Cómo? Claro. 250 con 350. Sí, pero hay modelos de $200. No está tan. Esto vale tres veces más de lo que si vale afuera. Si vos tomás simplemente para tomar un parámetro objetivo,
Si tomás la lista de los precios en Argentina, lo que más caro cuesta en dólares es la ropa. Sí. No hay algo más caro. Mucho más que la comida. La tecnología es cara también. Sí, la tecnología también. Mirá lo que te voy a decir. La salud, que acá está cara por los aumentos, está barata, en comparación pero lo que es caro son las computadoras, los celulares. Los celulares y la ropa. Y la ropa. Y, pará, y los autos. Y los autos. Los autos en Brasil, lo que acaba en un usado, en Brasil te compras un 0. $200 la zona afuera. No. Las ON están por ejemplo, en Uruguay. Depende están el modelo. Son todas iguales. Pero te estoy mostrando en Amazon, pero, seas cabezón. Pero yo te digo en Uruguay, que estuve hace poco. Pero depende del modelo. Están a $130, $140. El modelo, sí. El tema, acá 250. El tema es lo que Argentina se ha empobrecido. Claro. Porque si los dos. Los salarios están en 10 veces. El salario. Un 10%. No, a ver. La comparación que hace Milei del salario durante el menemismo en dólares y ahora, que es $200, $300. Claro. Subime los salarios, ¿no? Y ahí te banco más. Subime los salarios, pues si no, es complicado. Y creo que ahí está también el combo de la productividad de la economía, de la facilidad para contratar gente, de que la economía pueda crecer y genere puestos de trabajo, es un círculo virtuoso que Argentina tiene que encarar de una vez por todas, porque si no, no importa quién gobierne, el camino va a ser de decadencia. Esto no tiene que ver con Milei, ¿sabes? Esto tiene que ver con cómo queremos que sea el país en el que vivimos. Total. Si queremos ir hacia... Hoy hay países de África que están mejor que Argentina. Sí. Terrible. O sea, es donde querés ir. No tiene que ver con Milei. Este es el gran dilema que tiene, creo yo, la política argentina. ¿Entendés? Bueno, al final no me voy a comprar ropa. Me quedé preocupado. Tenés que esperar a meter un viajecito. Sí, mejor. Sí, lo que... A la luz oeste. Que abran las importaciones, ¿no? No estaría mal. Sí. Y que se metan esa ropa cara, los textiles argentinos, ya saben dónde. Igual el busito ese que tenés no habla español, ¿no? No, claro. No, claramente. ¿Por qué? Porque es importado. Me sale más toraba que comprar acá. Sí, claro. Y si no lo compras en una liquidación afuera, que acá no existe. Exacto. Saldi. Chao.